petróleo en mi casa, al final yo no voy a ser el dueño de ese petróleo que estaba en mi suelo. Si usted fuera un ranchero norteamericano de Texas y descubre petróleo en su casa, se vuelve usted millonario. Eso se llama capitalismo. Si usted es un indiecito de Cajamarca y descubren oro debajo de su casa, lo botan. Eso es porque el Estado es dueño de las riquezas del Perú, cosa que es muy diferente en Estados Unidos. En Estados Unidos el capitalismo no permite que el Estado sea dueño de la propiedad privada, solamente de ciertas áreas que son del Estado. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre un Estado colonial y colonizado, de mentalidad colonial y esclavista, de un Estado que representa una nación. Porque nosotros podemos decir todo lo que queramos sobre Estados Unidos. Yo soy, por supuesto, como ustedes comprenderán, un crítico de los Estados Unidos. Pero tengo que aceptar que la historia de Estados Unidos me permitió. La historia de Estados Unidos es que es capitalista. Y eso es lo que no dices tú. Lo que tú tienes que hacer es fomentar el capitalismo y no el comunismo. Mal querían a los Estados Unidos convertirse en una nación. El Perú no se ha convertido en una nación. Y la gran pregunta y terrible pregunta es... Yo descubro...